La Red por la Equidad Democrática en Honduras realizó un pronunciamiento donde manifiestan su preocupación por los obstáculos que se han presentado antes de las elecciones generales del 28 de noviembre. Manifiesta su preocupación por los constantes obstáculos que se han venido registrando desde la convocatoria a las elecciones primarias, condiciones que han incrementado la desconfianza en el proceso y la violencia política en el país. En el pronunciamiento se resumen 8 obstáculos, lo que hace que todas estas condiciones formen parte de la inestable coyuntura nacional, explica el miembro de la Red y director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa. Que forman parte de la inestable coyuntura nacional reflejan un proceso que corporativiza paulatinamente los entes encargados de diseñar, aplicar y supervisar el uso de los recursos estatales para asegurar la consolidación del poder político, buscar su continuidad ilegal y afianzar el autoritarismo y la benevolencia calculada de las élites gobernantes entre la sociedad hondureña. El documento también señala que se está ante un peligro que segmenta y sectariza, manipula y retuerce la institucionalidad estatal, la deforma y pone al servicio de intereses puramente partidarios o de clases familiares o de clanes familiares regionales que se han apoderado de eslabones claves de la cadena gubernamental. Son 8 obstáculos que expuso la Red por la Equidad Democrática en Honduras, que evidencian un retraso en el cronograma electoral y que ponen en riesgo la calidad de las elecciones generales del 28 de noviembre, aseguró uno de los miembros que auspicia la Red H. Y creo que la gran conclusión es que si no se toman las medidas que se deben tomar de forma urgente, la calidad de las elecciones va a ser muy baja. Si la calidad de las elecciones es muy baja, eso puede representar problemas, retos, que van desde crisis política, violencia, posibilidad de que los actores políticos no acepten los resultados, y eso va a afectar a nivel social, a nivel político e incluso a nivel económico. Entre los conflictos o intentos de boicotear el proceso electoral en general, la Red H destaca la tardanza en la aprobación de la ley electoral y del presupuesto, asimismo la reforma en la ley del presupuesto referente al mecanismo de pago en el CNE, la incertidumbre generada por la contratación de la empresa del sistema para la transmisión de los resultados electorales preliminares, la falta de armonía y consenso a lo interno del Pleno del máximo órgano electoral y la no aprobación de la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Para la Red H, estos obstáculos en su mayoría son una clara injerencia política de actores externos. No es necesario dar nombres, pero por medio de ustedes también, en los medios de comunicación, podemos ver declaraciones públicas de algunos líderes políticos poniendo en duda algún funcionamiento de del Consejo Nacional Electoral específicamente. A este miembro de la Red H le preocupa el tema de la transmisión de los resultados, el sistema de la biometría y el lector de huellas por el poco tiempo con que cuentan. El tema de inversión, donde los sistemas como por ejemplo el de transmisión de resultados preliminares, el de la huella dactilar y otros, pues no se han llevado a cabo de la mejor manera. Es más, existe un conflicto interno dentro de los concejales, que eso pues prácticamente abona a la incertidumbre electoral, y que no se instale esa capacidad instalada, valga la redundancia, para llevar a cabo este proceso. A 54 días de las elecciones generales, estas situaciones, según la Red H, podría afectar de manera directa e indirecta los resultados de las votaciones el domingo 28 de noviembre y acabar con las posibilidades de asistir a un proceso transparente, creíble y legitimado por la voluntad del pueblo. La Red H hace un llamado a los organismos electorales, partidos políticos y candidatos a ser prudentes y permitir que el electorado viva una fiesta cívica, pacífica y sin sobresaltos que amenacen el desarrollo de las elecciones generales. José Andino, Telenoticias.